Buenas tardes, esto es Más Arquitectura. Bienvenidos en este 7 de noviembre. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Buenas tardes, Ángel San, a todo el auditorio. Gracias por escucharnos este miércoles. Les recordamos que esto es un espacio intangible, donde la ciudad, arquitectura, diseño y construcción son la materia en cuestión. Sintonízanos ya en Facebook. Ya, gracias a los que están sintonizando ya en el programa, mandando ahí los likes. Y les recordamos que tenemos página en Instagram y página web, que es www.mascararquitectura.net. Y también Jefe Sevilla les ofrece lo mejor en sistemas de alcantarillado, incluyendo piezas de polietileno de alta resistencia. La mejor calidad para su infraestructura, Jefe Sevilla. Buenísimo, man. Y bien, les presentamos, hoy tenemos como invitados especiales a Diana Castillo, directora del Centro Cultural La Cúpula. Bienvenida, Diana. Hola, muchas gracias por Bienvenida, la Diana. invitación. Es un placer estar aquí. Saludos a todos por ahí. Y a David Serrano, artista y colorista, que tiene una exposición actual en La Cúpula, ¿no? Bienvenido, David. Muchas gracias, gracias por invitarme. Hombre, buenísimo. Gracias Gracias por por venir. ustedes por ocupar este espacio en el que hoy vamos a estar hablando temas distintos. A veces hablamos de ciudad, a veces nos vamos al tema macro de las cosas. Hoy nos vamos a ir a algo mucho más sensible. Vamos a estar tocando fibras sentimentales dentro de la obra de David que vamos a estar pues desplegando a lo largo del programa, ¿no? Pero antes, Diana, Centro Cultural La Cúpula, este lugar, ¿qué es? ¿Qué alberga? ¿Qué actividades tiene? Pues claro, el Centro Cultural La Cúpula es un espacio cuyo objetivo es la promoción del arte en todas sus formas. Está creado por una fundadora que es Leila Voigt y por un consejo que está compuesto de personas que viven aquí en Mérida, que Sí. son amantes y apasionados del arte, no solamente de las artes visuales, sino también de la música, la danza, el teatro, todo En sus tipo de diferentes arte. formas, ¿no? Y pues estamos ahí, somos una asociación civil con un espacio que tiene tres espacios de exposición. Por el momento tenemos uno abierto únicamente, que es el de David, y la Vendrá próxima, uno la próximamente. exacto, dos más de hecho vienen. Buenísimo, Muy ¿verdad? bien. El Centro Cultural La Cúpula se está expandiendo, está creciendo y se está remodelando para poder albergar más espacios artísticos y Correcto. exponer más trabajo para ustedes. Y bien, David, la exposición actual, Predicciones y Sortilegios, buen nombre, ¿de qué trata? Ah, pues trata precisamente de eso, del hecho de que la palabra sortilegios significa suerte y legios, libros, leer, y las predicciones, que son actividades que algunas personas creen que tienen el poder de decirte qué es tu futuro y qué es lo que Sí. viene para ti, de qué manera vas a ganar o de qué manera vas a perder. Y para que haya esta simbiosis tiene que haber el creyente, tiene que haber la persona que cree Claro. que si me dices esto y hago esto, mi resultado va a ser este o este, ¿no? Claro. Ahí te estoy hablando del horóscopo, de leer los sedimentos del té, de leer la bola de cristal, de leer las estrellas, los Las astros, cartas. las cartas, Tenemos de alguna este. manera símbolos universales de creencias de diferente tipo, ¿no? Es que todas las culturas tienen eso en su haber, ¿no? O sea, todos creen que Claro. tienen el poder de decirte qué es lo que va a pasar, ¿no? Así Y es. tiene que haber alguien que lo crea, ¿no? Ok. Ajá. Si no hubiera alguien que lo crea, esto no tendría sentido, ¿no? No, no, claro que no tendría sentido. No habría guerras, o sea, porque la guerra es para saber quién va a ganar, ¿no? Buenísimo. Así es. Entonces, este. Por ahí Muy nos vamos a claro. quedar, nos vamos a quedar con ese ejemplo, David. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Está buenísimo ese Está intro. cortito el intro para que. Pero está padre, ¿no? Como, Sí, está es que clarísimo. hay esos símbolos. Le mandé hace rato a Javier las fotos que nos Sí, compartiste. increíbles. Y sí, los símbolos, y no solo símbolos, situaciones y condiciones que se dan a veces entre personas, pues es esto, ¿no? Como que te va marcando situaciones, experiencias. Y que lo veas plasmado de esta manera, pues ¿Tú está padre. recuerdas cuál era el nombre que quería Leila ponerle? Al que me El opuse. nombre, ¿No te acuerdas? sí, Ajá. en inglés era Spells Ajá. Que son y como hechizos. No, Predictions no and era, Spells. pero no era predicción, porque Era Prophecies, profecía, Prophecies and ajá. Y Spells. yo le ¿Por qué? ¿Y por decía, qué el tema de hacerlo en inglés? no, el nombre se tradujo al inglés porque se tenía que traducir porque nuestra audiencia es mitad americana, Sí. mitad Ok. mexicana, ¿no? Por los Ah, de hecho expatriados sí y lo todo. tienes los dos, sí. Sí, yo tengo los dos. Entonces, ella decía que se llamaba Profecías y le dije yo no, mis personajes no son profetas, mis personajes son charlatanes.
Con personas que te están mintiendo en tu cara y te están diciendo, si tú sigues este paso y todo eso, vas a triunfar. Claro. Y yo veo, entonces, o sea, si me das ese anillo, te voy a sentir la vibra de ese anillo, me voy a quedar con él también. Y sí, vas a triunfar verdaderamente. Entonces, yo te estoy diciendo lo que tú quieres. Como los gitanos, claro, ¿no? Pero en la pintura ves lo que está detrás de esta persona y de esta otra, la que le hace creer y el que le hace influenciar también, claro, ¿no? Como los elementos. Están los dos como partícipes de la mentira, ¿no? O de la farsa, ¿no? Sí, como dice David, ¿no? Si no está el creyente, si no es un participante activo de eso, no funcionaría. Sí, tiene que estar el asesino y el asesinado, ¿no? Para que sea una película de crimen, ¿no? Y en algún momento la obra, no te lo había preguntado, ha sido criticada por exponer cuestiones sociales o por cuestiones de la gente como de esos antivalores. Bueno, yo creo que no soy lo suficientemente famoso para haber llegado a eso. Y yo puedo decir, bueno, yo que he estado ahí, bueno, David ha estado mucho también, pero pues hay muchos visitantes que han pasado sin que David esté y que he platicado con ellos. No. Porque a mí otras de las pinturas tienen como motivos muy nobles también, ¿no? Otros hablan del amor, otros hablan de la necesidad. El negro está padrísimo, de la necesidad entre personas. Y pues son cosas nobles y condicionantes humanas que tenemos, ¿no? Sí, claro, pero aún dices tú, el amor es una persona, es una actividad noble. El amor es una actividad noble cuando la persona a la que estás enamorada está enamorada de ti. Buen punto. Y cuando es recíproco, pero puede ser completamente tóxico. Y no nada más el que viene para ti, sino el que das tú, ¿no? Claro. Entonces, es un ir y venir, es un pleito entre perros y gatos, o sea, es la eterna jalar y quién gana y quién va a tirar y encoge, sí, no, ya veo, sí. O sea, por donde quiera que lo ves, es el arte del sortilegio, aún en la relación, y voy a tocar un tema que no debería platicar, política ni de religión, okay. En la mesa platicarás, aún en la religión está basada en eso, está basada en lo que yo te voy a decir, cómo te tienes que comportar para que ganes, para que llegues al cielo, para que no te vayas al infierno, ¿no? Y condicionantes a fin de cuentas, alineamientos para es como jugar un juego de mesa, ¿no? Y cuántos puntos tengo. Exactamente. Por eso hay juegos también de mesa donde están jugando a las cartas, o donde están jugando a la víbora de la mar, el de adelante corre mucho y el de atrás se quedará. Es un juego de niños, pero al final de cuentas, si no tienes silla y se acabó la música y quedaste parado, perdiste. Y te sales del juego. Ya eres un perdedor, ya no ganaste, ¿no? Y ves, está difícil que sea así, ¿no? Que tenga que ser así. Ves en ese cuadro al de la víbora de mar. Montserrat Amezcua saludando. Saludos, Montse. Montserrat, hola. Vamos de regreso. Va. 3, 2. La técnica, vamos. Vale. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura con Diana Castillo y David Serrano, del Centro Cultural La Cúpula. David, antes de que nos metamos a explorar los personajes y condiciones que experimentan pues estos puestos teatrales, estos sortilegios, estas predicciones en tu obra, ¿qué técnica podemos ver? La gente que nos está sintonizando en Facebook Live, me parece, ya puede ver algunas de tus obras, no nos aparecerán a nosotros ahorita, he de venir saliendo, José los va poniendo, pero es una técnica que parece grabado. Es en realidad es un dibujo, o sea, estoy dibujando con un pincel, a diferencia de dibujar con un lápiz, por ejemplo, con un pincel muy, muy fino, donde hago una línea muy efímera de blanco y la voy cargando para crear sombras, y es el reverso de cuando pintas primero pones el objeto, después lo puedes sombrear o le puedes agregar luz y le puedes agregar y le puedes quitar. Claro. En este es, dejas la imagen que quieres dejar en un solo toque y vas anticipando dónde va a estar la sombra, porque ahí pones menos pintura y puedes agregar más luz, pero no puedes restar. De alguna manera entonces se planean estas pinturas, ¿no? Las tienes dibujadas. Se planean orgánicamente en tu cabeza, porque tú ya conoces al personaje. Entonces el personaje es un familiar tuyo y lo puedes manipular y ya sabes cómo va a estar parado, para dónde estar viendo, de dónde va a llegar la luz. ¿Sabes cómo está vestido ese personaje? Exactamente.
¿Cuál es el tema con el color? Todas las obras tienen un color de fondo distinto. Ajá. ¿Esto qué nos dice sobre los personajes o condiciones que están pues, viviendo? La pregunta más familiar o más común es, el color te hace el dibujo, no es al revés, el dibujo hace el color. O sea, yo veo el lienzo pintado de un solo color sólido, que es lo que tengo ya amontonado aquí, 10 pinturas o 20 pinturas ya matizadas en el color. Ya conseguí el color, ya sé qué sombra quiero, qué tono quiero. Y entonces lo pongo enfrente de la mesa y empiezo a hacer un dibujo que por alguna razón mágica, si tú quieres, para usar otra palabra más aleatoria, más católica, empieza a aparecer orgánicamente. O sea, este cuadro rojo va a ser la noche, o este cuadro azul va a ser el día. Este Correcto. Cuadro verde va a ser la primavera. O sea, normalmente el color va en referencia a tiempo, ¿no? Sí, pero no está anticipado. O sea, no crees Correcto. Que tengo un dibujo que digo, este va a ser para el cuadro azul. Okay. Y voy a hacer este cuadro azul en este tono porque aquí va un cielo, aquí va a ser un espectáculo donde el viento se está encontrando con los nidos. No, simplemente de ese cuadro azul es lo que me provoca ese día. Como cuando te vististe en la mañana y usaste esa camisa negra o usaste esta camisa azul. Así es. Quiero creer que tenías dos o tres opciones por lo menos, ¿no? Pero esta vez te sentiste azul, esta vez te sentiste azul marino, esta vez te sentiste verde, ¿no? Buenísimo. Y así funciona. Ahora, la técnica, regresando a tu pregunta, es muy sencilla. Es un dibujo donde estás poniendo un color blanco, donde estás haciendo la imagen y estás sombreándolo con diferentes calidades de blanco. O sea, te mencionaba antes que a veces funciona como luz, ¿no? Exactamente, como la luz, como ves la luz del día, ¿no? Estás pintando y de pronto pasa una nube y se nubla la tarde y empieza a llover, te das cuenta, y te tienes que esperar porque tus ojos no pueden enfocar tan rápido a la ausencia de luz. Sí, cuando empieza a llover, cuando se nubla. Entonces, y estas tonalidades son las que expone, avienta cada uno o de llega, los trabajos. Llega la noche y prendes la luz artificial y tienes una luz natural, pero por cualquier cosa suena el teléfono y te distraes y tus ojos dejan de enfocar el fondo de un color brillante y empiezan a enfocar el del teléfono. Y cuando vuelves ya no tienes la misma capacidad, ya tus ojos es una cámara que de un lente que se está ajustando a otra calidad de luz, ¿no? Ahora, esto es con la luz, pero también hablas en tu obra, David, sobre pintar el ruido. ¿A qué te refieres con esta frase? Pues pintar el ruido es precisamente lo que tú entiendes cuando la escuchas. Es una cosa imposible. Entonces, hay un consejo de un amigo mío que me dijo, pinta fuerte, pinta en voz alta. Claro. Y entonces yo entiendo ese concepto, ¿no? O sea, poner color que no me dé miedo. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, yo tengo una aberración contra el rojo me provoca algo. Bien. O yo nunca me he visto de verde porque el verde no me gusta. Sí. A Leila me dice, a mí no me gusta el verde. Hay 6 cuadros verdes en la exposición. Sí, pero es una es una predilección muy particular. A mí el color nunca me ha hecho nada, así es que yo no le tengo que tener miedo, ¿no? Bien. Entonces yo lo uso con fuerza y con volumen. Okay. Y eso es pintar el silencio o pintar el ruido, ¿no? O sea, Benicio. Pintas lo que escuchas y lo que sientes sin temor a nada, ¿no? O sea, a que se escuche, a que no se escuche, sí, también, claro, ¿no? A que te llegue o no te llegue. Okay. Porque tú decías hace un momento, ¿qué va a pasar cuando el artista no está en la galería? Diana puede ser testigo de eso. O sea, ella tiene que dar una versión de mi versión. Sí. Y a veces, por eso se para a un lado de cuando yo estoy hablando, porque es la única manera que tiene ella de ir captando su versión. Exactamente. Claro. Y poder transmitirla lo mejor que puedo, obviamente. Así es. Al cliente que probablemente entró y nada más quiere información, o hay una persona que va a comprar un cuadro. Sí. Y me ha sucedido que a veces una persona compra un cuadro y la dueña de la galería le dice, ¿quieres conocer al artista? Y dice, no me interesa para nada. Claro. Porque, es suficientemente porque mi fuerte versión, claro, el trabajo y con eso te quieres quedar, necesitas las más. Las conjeturas, los ruidos, las imágenes, toda la información que tú necesitas como comprador ya está en tu cabeza, ya no necesitas ponerle cara a una cara glamorosa como la mía. Y a veces igual... Podríamos pensar
de que la perspectiva del cliente o la persona que visita, pues es tan fuerte y le gusta tanto figurarlo de esa manera, y es la que única dice, no válida. Quiero, claro, no es, quiero es, otra, ¿verdad? Es absolutamente la única válida, porque es, para eso es el arte, porque ¿no? para eso es el arte. Bien. A esa persona le llegó ese mensaje en esa carta. En esa carta de color, ¿no? Buenísimo. Ahora, David, hablas de un tema de personajes, como si los conocieras, como si fueran familiares tuyos. ¿A qué te refieres con esto? ¿A qué etapa de tu carrera se remonta esta situación? ¿Por qué tanta confianza con personajes que pintas? Ajá, son mis juguetes y son mis compañeros de juego, ¿no? Okay. Son mis... ahora te puedo decir en centígrados, pero cuando estaba joven... Nada más te podía decir en Fahrenheit los grados que tiene Mexicali, ¿no? Bien. Son entre 56 y 57 grados centígrados de calor durante 8 meses. Correcto. En un desierto, ¿no? Cuando yo estaba pequeño, yo pensaba que todo el mundo podía volar, porque veía a alguien caminar por la cuadra y veía que parecía flotaba, que, okay. ¿Sí? Y cuando llegaba conmigo decía, bueno, es que todo el mundo puede volar menos yo. O sea, cuando se acerca a mí no me sale. A mí no me sale, ¿no? Y una vez mi abuela dijo, pon ese espejo allá, ahora camina para allá. Y entonces dije, estoy volando, ¿no? O sea, era una sensación así tremenda, ¿no? Bien. El surrealismo sale de eso, de imaginar una cosa y creer una cosa que no es real, ¿no? Y algunos de los personajes que podemos ver en la obra que está exhibida ahora en la cúpula, David, son personajes que se remontan a esa época, te han ido acompañando a lo largo de diferentes exhibiciones, porque también mencionabas que cada una de las exhibiciones es muy distinta. Sí, son temáticas, eso sí. Es lo que las hace distintas, ¿no? O sea, pero antes eso era una muleta, ¿no? O sea, era una especie como de, bueno, estoy pintando el circo, entonces por estos 2 años voy a pintar el circo. Aquí en Mérida es más difícil porque no tengo varias galerías que me representan. O sea, no tengo una sola galería que me representa. Sí. La buena. La buena. Pero eso te referías, en Estados Unidos puedes tener una exposición grupal en Los Ángeles y al mismo tiempo tienes una exposición en San Francisco con 6 cuadros y tienes una exposición en Nueva York con 10 cuadros, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí, de una colección, extirpas grupitos y los vas poniendo. Entonces, en este caso no, en este caso tienes que presentar toda la escena, la tienes que presentar como cuando presentas una película. Entonces, en las paredes del estudio, cuando estás proponiendo tu película, sí, pones tus dibujos de las escenas y dices, mira, para esta quiero a este actor. Claro. Me encantaría que fuera George Clooney, por ejemplo. Es un buen candidato para ese papel. Exactamente. Y entonces ya estás haciendo casting y ya estás haciendo el vestuario, ya estás haciendo el color, ya estás haciendo tomas de cámara. Claro. En toda tu idea, ¿no? Sí. Aunque tú no seas el director. Por ejemplo, yo no soy el curador de la exposición. Claro, es el Leila. El curador es Leila. Uh-huh. Pero yo no tengo ningún problema en que... Yo soy el pintor, o sea, a mí no me interesa cómo van a colgar los cuadros y cómo los van a iluminar. Así ¿sabes es. Por qué? Porque hay miles de maneras perfectas e imperfectas de iluminarlos y colgarlos. Okay. O sea, hay miles de maneras de pelar un gato. Entonces, ¿no? tú hacer tu chamba y que el curador pues haga la suya, que ¿no? Haga como la suya, como ¿no? efectivamente que él está vea hecho esa visión, en la galería. Sí, que él vea esa visión y que o ella vea esa visión y que la plasme. Bien. Aún así es una manera correcta. Sí. De ver la exposición, ¿no? Correcto, David. Entonces, tienes esta serie de personajes que seleccionas para un casting, esto es cada uno de los cuadros. Uh-huh. ¿Cómo se desenvuelven en los cuadros estos personajes? ¿Qué situaciones hay? Platicamos al inicio, podemos entenderlo como situaciones teatrales, cada una de las escenas que suceden aquí. Pues que la vida es un teatro, ¿no? Todas las escenas de la vida son un teatro completamente, ¿no? Está el personaje que es el vendedor de máscaras, ¿no? Sí. Tiene máscaras en las rodillas, en los hombros, en la cabeza, detrás y todo. Te levantas en la mañana con una actitud, con una perspectiva de la vida y llevas una máscara. Cuando llegas al café a tomarte tu bebida de todos los días, ya tienes otra máscara. Cuando agarras el café y se le cae la tapadera y te embarras por toda la cara, por todo el cuerpo, perdón, ya tienes otra máscara, ¿no? Sí. Llegas a tu trabajo y ya tienes otra máscara. Te reciben en tu casa diciéndote, ¡ay, se nos fue la luz! O, y te cambias de máscara otra vez. Exactamente, ¿no? O sea, ya vuelves a tener otra actitud, otra perspectiva. Y esto se refiere a las diferentes situaciones que nos presentamos todos los días. Y estos personajes a veces están dibujados con corbata, por ejemplo, o con una túnica.
Esto es por la razón por la que no estoy usando color. Sí. Tengo que hacer textura. Creo Bien. Que te platiqué eso, algo, un poco sobre eso. Y lo van a ver en la exposición. Entonces, las texturas son muy ricas cuando el personaje es un personaje poderoso que se acerca a pedir algo al mago, o al hechicero o a alguien, ¿no? Sí. Y la persona que anda sin un zapato es una persona que se está divirtiendo en el platicamos, el tema de perder zapatos, que lo van a ver cuando vayan a visitar tu obra, es un tema también de fiesta, ¿no? Aludes mucho también a una vida que tenemos todos, que es como la alternativa, la nocturna, la que nos divertimos y suceden cosas que no pasarían en el ámbito cotidiano de día, ¿no? Pierdes zapatos. Pues hasta en la diurna, mira, yo una de mis tareas, uno de mis ejercicios de meditación, si tú quieres llamarlo así, sí. es subirme en un camión. Me subo un camión y voy a Nora Quintana, por ejemplo, de ida y de regreso. Bien. Tardo 45 minutos de ida y 45 minutos de regreso. La gente en el camión va posando para ti. Llevan alegría, llevan tristeza, llevan incertidumbre, llevan este ritus. Acaban de tener sexo, por ejemplo, y lo notas sí. así porque van así todos contentotes, ¿no? O acaban de comer o se acaban de les acaban de pagar. Uh-huh. No sé, un montón de cosas. Y lo puedes ver ¿no? en la máscara Ajá. que traen puesta. Exactamente. Van bien enamorados de la muchacha de la muchacha chida de la película Gacha, sí. por un lado de ti, y la chava va completamente en el teléfono. O sea, sin importarle que el hombre pagó el boleto y va, no sé, al registro civil. Y están haciendo un esfuerzo ¿no? para ello. Exactamente. Y están posando para ti. Estás viendo sus imágenes. Claro. Y no se dan cuenta de que alguien los está observando, pero deberíamos de estar conscientes de que siempre que tenemos ojos puestos, nos están ¿no? observando, ¿no? Siempre alrededor de nosotros. Y estamos Ahorita observando, en este momento, ¿no? ¿sí? Y en este momento nos están escuchando, nos están observando. Así es. Y traemos máscara también. Y traemos de máscara, programa de máscara. Estamos en nuestro mejor comportamiento, ¿no? Bien, porque eso es lo que nos produce, ¿no? Tú vas a enojar al señor aquí de enfrente y empiezan los... Y se pierde el zapato. Y dejan los zapatos y todo. Pero eso es lo curioso, de que en la calle ves un par de zapatos y te imaginas, dices, ¿en qué momento alguien dijo, sabes qué, se me acaba de caer el zapato, pero no nos regresemos, sigamos a donde sigamos vamos. El camino. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? O sea, claro. ¿en qué estado mental venías que no importa. Ahora, antes de que vayamos deshebrando un poquito más, ¿qué hay cada de estos personajes y cómo se desenvuelven la vida? Es importante entender cómo influye Yucatán en esta obra, cómo podemos ver reflejados aspectos de Yucatán ahí. Bueno, en primer lugar, la luz. Sí. La luz es directa, es ecuánime, es dolorosa, es fría, es caliente, es todo lo que la luz debe de ser. Entonces tú ves un color diferente a como lo ves en Los Ángeles, o a como lo ves en Madrid, o a como lo ves en Francia, o como lo ves en Nueva York. Bien. Entonces, como lo ves en Mexicali. Entonces, los cielos de Mexicali son verdes por la cantidad de polvo que hay. Aquí hay una particularidad donde los cielos tienen arrebol. No sé si conozcas esa palabra, pero la tienes en una canción súper tradicional. Tus mejillas encendidas de arrebol, peregrina, de Felipe Carrillo Puerto, se le escribe a Reed, se me olvidó su nombre, su primer nombre, sí. Alma Reed. Entonces, sus mejillas encendidas de arrebol, ¿qué es el arrebol? El arrebol es un rojo que hay debajo de las nubes, que se produce porque el polvo blanco se va a la atmósfera y fracciona la luz al rojo y hace una especie como de efecto de sonrojamiento en de todas mejilla. Las y vas caminando en octubre o vas caminando en marzo en el cielo en Mérida, vas caminando por Montejo y ves el las cielo, nubes encendidas de arrebol la canción de Peregrina, ¿no? Buenísimo. Y dices tú, bueno, esa es una particularidad de aquí. El no sé si recuerdes el año pasado el arco iris doble. Sí, el arco iris doble no es dos arco iris, es ver el principio y ver el final del arco iris como si fuera un arco completo. Cuando ves un arco iris normalmente ves el principio y no alcanzas a ver el fin por tu posición de la luz. Claro. Okay. Entonces,
por eso crees que hay una olla de oro del otro lado. No, te emocionas. Te emocionas. Y el charlatán te lo dice. Y sigues corriendo para ver si la encuentras algún día. Bien. ¿A cuándo me tocará estar del otro lado del arco iris para que la olla de oro esté ahí, no? Depende de la luz. Exactamente, pero en Mérida, por alguna razón o por otra, por tu posición de la luz, por donde estás, puedes ver el arco iris empezando aquí y terminando acá, ¿no? Entonces, bien, eso es lo mágico. O sea, ¿qué no puedes de, más ¿qué que de la flora eso de Yucatán? ¿Cómo la podemos reflejar? Las hojas no caen en otoño, o sea, no hay otoño aquí, o sea, el otoño es siempre, ¿no? Hay sequía, ¿no? Ajá, hay sequía y se caen las hojas. Bien. Y hay árboles que tiran las hojas y hay árboles que son verdes siempre. El yucateco, que nosotros le llamamos yucateco, creo que se llama ficus, ¿no? Uh-huh. Pero alguien me corregirá. El yucateco es verde siempre todo el año. O sea, no tiene demasiado aceite como para perder las hojas. Bien. Claro. Y está preparado para exactamente eso. Exactamente. Sí. El flamboyán, todos estos uh-huh árboles que no se quemaron porque no servían como leña para la sí industria del nequén, todos estos árboles que existen aquí tienen demasiado aceite, no pierden sus hojas, son brillantes y están verdes todo el año, ¿no? Y este tipo de hojas las podemos ver en la obra. Y las ves en las obras, cuando vas caminando por Montejo, te das cuenta, bueno, de pronto hay árboles de mamey aquí cerca, porque todas estas hojas que están en el suelo son de un árbol de mamey. Bien. Y entonces dices tú, bueno, pues entonces ahorita es hay el otoño para... ¿Hay señales? Sí, está, es, ahí es donde te das cuenta qué árbol correcto. Con esta idea nos quedamos ahí. Vamos un corte y regresamos con más que arquitectura. Qué loco. Está padrísimo. Entro con ángulo. ¿Sabes qué? Igual yo pienso que independientemente del contenido de estos elementos que podemos ver acá en Yucatán, creo que el tema en sí, a pesar de que todas las culturas tienen pues esta parte... Saludos a Ernesto Cruz, a Montse, Mary Ramírez. ¿Cómo le podríamos llamar? Hermosos, gracias Montse. Como no, ¿cómo se le puede llamar a esto? Como sus propios mitos, por ejemplo, como sus propias leyendas, de por qué suceden las cosas, ¿no? Así es, como místico, ¿no? Sí, claro. Entonces, como este perfil místico que tienen todas las culturas, creo que México tiene poquito más, ¿verdad?, que otras varias. Es que, bueno, hay una entrevista de Jacobo Zabludowsky con Salvador Dalí, y le dice, ¿qué le parece México? Y dice Salvador Dalí, odio México, jamás viviré en un país como este, yo no puedo vivir en un país que es más surrealista que yo. Correcto. Sí, esa es la esencia de odiar algo porque es más es duro y que más que se supone que tú haces, que tú representas, sí, a lo que tú te dedicas, ¿no? O sea, aquí hay demasiada arquitectura, no puedo ser arquitecto en México. Es el equivalente de eso, ¿no? Correcto. Ajá, en vez de decir, bueno, esta es una y hace falta, ajá, hace falta y voy, ¿verdad? Pero creo que tu obra en este caso sí apunta a esa idea muy claramente. El misticismo está presente en todo, absolutamente. O sea, y te digo, para que alguien lo vea tiene que haber alguien que lo ejecute, y para que alguien lo crea tiene que haber alguien que lo predique, ¿no? Entonces, pero en todas las culturas hay culturas que se ponen máscaras de dragones, como los chinos, para embestirse del poder del dragón. Los aztecas se ponían máscaras de águila y de leopardo y de jaguar para tener ese poder. Una palabra en náhuatl que me encanta, papalote, pues eran las alas de la mariposa y era un papel que hacías volar, o sea, era un papalote, era una ala de mariposa. Y de alguna manera sientes poderes o sientes ánimo a través de elementos de la fauna de tu lugar, ¿no? Yo para darme valor me tengo que investir en leopardo, en jaguar, por eso ves un montón de personajes con el traje de jaguar y todo, porque verdaderamente es un animal que te produce respeto, porque es un animal que no te ataca necesariamente más que cuando tiene hambre, sí, y pasa y está en contra del movimiento brusco, ¿no? Sí, siempre está cauteloso, y siempre está aunque sea fuerte. Acechando. Y acechando es una palabra que descubrí en Mérida, que sabía el significado. Aquí se usa mucho, aquí se muy usa cotidiana, mucho. Claro. Sí, ¿puedo acechar por tu puerta cuando ahorita que tienes la puerta abierta? Y le decía a las personas, no puedes, no aceches, le decía yo. Y lo que querían decir era, puedo ver ahorita que tienes la puerta abierta, estaba esperando algún albañil o alguna cosa así, tenía la puerta. Y dije, claro. Qué bonita tu casa, ¿puedo acechar? Me gustaría, antes de irnos, que me dieras oportunidad de anunciar los eventos que tenemos. Ah, bueno, es que antes de iniciar el programa, nos entramos al aire, pero
ahorita en este bloque, no, vamos con eso y al final, igual para que puedas terminar de explicarlos, que es el de la música, el de la Noche Blanca, que va a estar David ahí también, que hay varias cosas, sí, está destinado en esta parte. Regresamos. Vente con algo. Vamos. 3, 2, 1. Estamos de vuelta en Máscara Arquitectura con Diana Castillo, directora del Centro Cultural La Cúpula, y David Serrano. Sí, bienvenidos de nuevo y estamos en la segunda parte del programa. Antes les menciono que Ángulo Grado Arquitectónico, tenemos el próximo Buen Fin, la próxima semana comienza y les anticipamos que Porcelanosa, toda la marca, la tenemos al 30% de descuento a partir de la próxima semana, a mediados de la próxima semana. Visítenos en calle 20 por 29, Colonia México, Ángulo Grado Arquitectónico. Buenísimo, man. Y bien, durante el corte platicábamos, David, antes sobre el misticismo de las obras, ¿no? Que se refiere a las culturas que tenemos, sobre todo la mexicana en este caso, y cómo aspectos de la fauna, aspectos de las tradiciones, se ven puestos en estos trabajos tuyos. Así es, no puedes más que leer todas las historias que se hacen. La creación de un cenote, ¿por qué los dioses embisten a una serpiente con alas para que vaya y regrese al mar y traiga agua al cenote? Sí. Porque lo vio desatendido y los mayas bajan al cenote y es una especie como de castigo. La llorona, el nahuatl, el hombre lobo, la víbora de la mar, las víboras voladoras, los dragones, todo eso tiene que ver con el misticismo, con la idea de que el animal o que lo que te rodea embiste con alguna clase de poder. Correcto. Al ser humano y lo convierte después de todo en el espectador o en el centro del universo. Bien. Que está alrededor tuyo, ¿no? Bien. Y todas estas experiencias que están viviendo los personajes en la obra, bueno, los envuelve algo, ¿no? Y aquí es donde encontramos elementos arquitectónicos muy contundentes en tu obra, como portales, escenarios y ambientes teatrales, ¿no? Todos estos personajes están pintados en situaciones artísticas, se ve que es un escenario, se ve que están envueltos en algo. ¿Por qué es tan importante esto? Y en la mayoría podemos ver texturas de madera en los escenarios. ¿Esto qué tiene que ver con tu formación? Te comentaba anteriormente que me veo como un arquitecto frustrado, ¿no? Pero sí, también como un director de teatro, donde necesito que mis personajes estén en un anfiteatro, en un teatro, claro, en un proscenio, y que tengan todo lo que necesitan a su lado: árboles, props, ¿cómo se dicen? Paredes, una silla para... había una historia muy, muy chistosa de una obra de teatro donde en el cajón, cuando abrías, tenía que haber un arma, ¿no? Sí. Y el encargado de poner el arma le hace la broma al actor y le quita el arma, ¿no? Entonces, cuando la abre el actor, ve que no está ahí, entonces agarra un libro y le tira el libro al muerto, al que se tenía que morir en la escena, y dice: Así ¡ay, es el libro envenenado! Okay. Y cae muerto, ¿no? Entonces, tú necesitas de algo para que algo funcione. Sí. Y tú, para representar un drama de un árbol enamorado, de una noche, de lo que sea, necesitas un teatro, necesitas un escenario. Bien. Y todo Mérida es construcción. Todo Mérida está en construcción desde que yo vivo aquí. Todo mundo, toda la ciudad vive... Hay modificaciones constantes. Toda la ciudad huele a cemento fresco. Sí, sí, es cierto. Pues es cierto, o sea, tú pasas y es un aroma tan increíble que a nadie le molesta. Yo no he conocido, sí, a nadie que diga: odio esto, ¿no? No, huele, sí, nuevo. Huele a casa nueva. Que se refiere a innovación, se refiere a mejora continua. A mejora. Alguna vez leí que la reina Isabel pensaría que todo el mundo huele a pintura fresca. Ahora piensen lo que acabo de decir. Donde quiera que va la reina Isabel, está todo fresco, todo acaban nuevo de pintarlo. Así es. Porque va a venir la reina. Entonces todo huele a pintura fresca. En, sí, su psiquis, en su mente, estoy seguro que ella piensa que todo el mundo es normal ese olor. Sí. Todo lo que ella toca es nuevo. Claro. Si entra a un hotel, las toallas son nuevas, el baño es nuevo, la cama, los colchones, mira, son qué, nuevos. Qué buen estilo de vida tiene la gente, sí, en mi país. Oye, ¿no? ¿De qué se quejan? Estoy visitando Cuba y mira cómo viven. Sí, no sé qué se quejan. No, no. Claro. Pero esa es la sensación de vivir en la ciudad. La ciudad huele a humedad, huele a cemento, huele a piedra,
huele a hoja. Y es importante ponerle estos contextos a estas situaciones dramáticas. Ajá. Estás pintando los olores. Estás pintando. Hay otro elemento que habla sobre posibilidades, David, y son las llaves. ¿Por qué podemos ver llaves a lo largo de tu obra? ¿Qué quiere decir eso? Se abren todas las puertas posibles, ¿no? Bien. Ajá. Una cara bonita te abrirá algunas puertas, la facilidad de palabra te abrirá otras puertas, tu habilidad en tu trabajo te abrirá menos, el crédito te abre otras puertas, todas esas son llaves, ¿sí? Así es. Si eres una persona honesta, si eres una persona franca, si eres una persona mala, si eres un enojón, se van abriendo y se van cerrando puertas, ¿no? Entonces todas esas llaves son posibilidades, ¿no? ¿Qué hay, por ejemplo, de los cuervos? Hay muchos cuervos en tu obra y muchas veces se pintan como aves de mal agüero o terribles o que te sacan los ojos, que de hecho en algunas de los cuadros sí están sacándole los ojos a los personajes. Yo he hablado con los cuervos y creo que los cuervos dicen que hay muchos humanos alrededor de ellos. Bien. O sea, los cuervos están aquí, las urracas, los caos, los toads, todos estos animales están aquí. Y a las 5 de la tarde ellos hacen su ruido y se van a sus nidos y todo. Además son raptors, son animales que nada más los puedes ver de perfil, sus ojos están en la periferia de la cara, ¿no? Sí. O sea, no te están viendo de frente, siempre están en perfil. Por eso todos los personajes míos están de perfil, ¿no? Ahora, ¿qué referencia tiene esto de los perfiles con culturas prehispánicas como el maya? La, o la como maya, la egipcia, les tomó muchos años a los primeros artistas en crear la perspectiva del realismo, ¿no? Donde el personaje te está viendo a los ojos, ¿no? Uh-huh. Y dicen que la calidad de un buen cuadro es cuando los ojos te siguen, de un buen retrato, ¿no? Si caminas alrededor, los ojos te van siguiendo por donde vas, ¿verdad? Sí. Entonces es exactamente lo mismo, pero estas aves te están viendo a ti y están completamente de perfil, perfectamente cortadas, ni siquiera en ángulo, ni en tres cuartos, ni nada, perfectamente cortadas. Y ahora, cuando llega la hora de ellas retirarse a su... no les importa campanas, no les importa bodas o misas o vendedores de esto, ¿no? Ellos acallan cualquier sonido con su ruido. Sí. Porque me estoy yendo a acostar y es importante que todo el mundo sepa que ya me estoy yendo a acostar, ¿no? Bien. Que ya se acabó la luz y ya no voy a seguir gritando, seguir volando. Correcto. Mientras tanto no hay ruido, no oyes más que de vez en cuando un gemido. Uno y otro, ¿no? Y en la mañana, ¿no? Ajá, y el amor, ¿no? En abril, en mayo, cuando es primavera y el amor está ahí, pues claro, oyes gritos de... Estoy disponible, ¿no? Así es, buen punto. ¿Quién quiere tener hijos conmigo, ¿quién, no? ¿Quién está disponible también? Ahora, creo que hay dos cuadros. Todos son muy buenos, David, pero es bueno mencionar por temas. El amor y el tema de la necesidad, ¿no? Que son dos cuadros que tienes. Ajá. Uno habla sobre el amor y cómo la gente se aferra a él. Y otro habla de la necesidad. Pero no estamos hablando de necesidad económica o no estamos hablando de necesidad material, sino de cuestiones humanas, ¿no? ¿Por qué es importante entender estas cuestiones? Pues porque están basadas en todas tus acciones. O sea, si tú trabajas, estás trabajando por necesidad de probar que eres un buen arquitecto, por ejemplo, o que eres un buen vendedor, o que vas a ganar dinero, y que si traes un coche de último modelo, estás diciéndole a la gente, mira, yo conseguí este coche por mis esfuerzos, ¿no? Claro. Si traes un vestido nuevo, pues soy muy bonita o soy muy bonito, y necesito un vestido de este color para demostrar. Para lucirlo. Me corto el pelo de esta manera por esto, mis zapatos brillan por esto, y absolutamente todo, ¿no? Tus manierismos, todo está reflejado en la apariencia, ¿no? Así es. Y entonces creo que es importante por esto, ¿no? Otro importante también son las ataduras que tenemos. En algunos de los cuadros se representan las ataduras que tenemos como personas, pero que estas ataduras realmente no nos estrangulan, sí, sino que nosotros nos las podemos quitar si nos damos cuenta de ellas, ¿no? Nos las ponemos nosotros mismos, creo que nos las ponemos nosotros mismos, claro. ¿No? Dicen, bueno, es que yo no puedo entrar ahí porque ya soy muy mayor, ¿no? No, pues es que ya ni entres. Estoy muy joven. Entonces es que ya te mandaste al último de la fila, ¿no? O sea, ya te quedaste como la canción, el burro amarrado a la puerta de un baile. O sea, ya no entraste, pues, porque ya tú te descalificaste de esa contienda, ¿no? Claro. Entonces... esas ataduras son mentales en muchas ocasiones, ¿no? Así es. No, yo no puedo ir ahí porque no tengo tanto dinero, ¿no?
Y tú ya te catalogaste, y ya te etiquetaste. Y ya no entraste a esa tienda, ya vas a batallar a otra tienda. ¿No? Buenísimo. Ahora bien, otra es la repetición de cabezas en algunas de las obras que se conectan a manera de cadena. Eso tiene que ver con cómo crecen los árboles, ¿no? Los aros de los ciclos, los anillos de los árboles y cómo se van funcionando. Te mencionaba también que como las espigas del trigo, ¿no? Sale una semilla y otra y otra y otra y otra y en algún momento la espiga se termina, ¿no? Bien. Y queda terminada. Las cabezas representan a alguien que escribe, a alguien que piensa, a alguien que quiere. Siempre tiene en la cabeza a otra persona y esa otra persona probablemente a otra. Y esa a otra y a esa otra, ¿no? Una vez oía que decía una madre, ¿cuál es tu hijo favorito? Pues ninguno, este, ¿sí? O sea, porque tiene que haber alguien que es tu favorito, ¿no? Claro. Pero claro, si eres una buena madre, dices, pues ninguno, todos mis hijos, claro, a todos los quiero igual. Ya cada uno individualmente les dirás que a ellos. Pero la respuesta correcta es a este, sí. A este es al que quiero más, ¿verdad? Pero, sí. Pero, y esa persona dice, bueno, pues yo no quiero más a mi mamá, yo quiero más a mi papá, claro, ¿verdad? O quiero más a mi novia, o quiero más a mi jefe, o quiero más a mi amigo, ¿no? Claro. Y a veces es un tema, perdón, de significado, ¿no? Sí, a veces seguramente. Eso de querer, pues es muy difícil poderlo, he platicado muchas veces este tema y nadie puede decidir qué quiere y qué no quiere. Es muy difícil decidirlo, ¿no? A veces es intrínseco, es natural decir esto lo quiero y esto no. No sé por qué. Y no puedo explicarlo. No puedo explicarlo, pero naturalmente mi cuerpo me dice que esto, ¿no? Sí, pero ahora son asociaciones, ¿no? No sé si hayas oído una frase que dice, lo que menos quieres en tu casa lo has de tener. Así es, seguro. Entonces, seguro. Ahí está. La abuela que te quiere porque te pareces tanto a ella. Sí. O también, la abuela que te odia por lo mismo porque claro, te pareces tanto a ella que parece que... Que dice, que no te hizo del baño, ¿no? Así es. Exactamente. Solo para aclarar, mi madre que nos está escuchando seguramente, estoy segura de que yo soy la que más quiere. Solo para estar claro, que la favorita, Diana, eres tú. Ahora, podemos encontrar este tipo de trabajos en la cúpula. ¿Qué hay este mes en la cúpula, Diana? ¿Tienes eventos próximos? Sí, de hecho, noviembre y diciembre son un par de meses muy ricos en la cúpula. La semana próxima es que inicia, bueno, quiero hacer el calendario de inicio en domingo. Inicia este domingo 11 de noviembre. Es la semana de festivales. Empezamos, formamos parte de tres festivales que no están organizados por nosotros, pero que nosotros nos unimos y colaboramos, y que ese es un poco el espíritu de la cúpula también, o sea, claro, no, si cada quien trabaja en su esquina, pues al final hay cosas que nos podemos perder, y cuando todos unimos fuerzas, pues podemos hacer cosas más chidas y llegar a más gente también. Entonces, este domingo a las 7 de la noche tenemos una presentación de videodanza, que viene como parte de Yucatán Escénica, un festival de danza contemporánea que está organizado por Crécida Danza Contemporánea. Ah, qué padre. 7 de la noche, entrada libre, son videos. ¿El domingo? Este domingo, sí, okay. Domingo 11. Después tenemos el 14, que es miércoles, participamos en el Encuentro Fotográfico México, que está impulsado aquí en Mérida por el colectivo Viva la Foto, una exposición de fotografía llamada El Norte. Correcto. Y las fotógrafas vienen, entonces la gente va a poder conocer a las fotógrafas, va a haber una mini plática con ellas también. Todos los que les gusta la fotografía de una vez, ¿no? Sí, que ya lo noten. Como decía Diana de inicio, pues la cúpula apoya diferentes tipos de arte, plástico, danza, después música. Después tenemos tango, sí, justamente. Ese ya lo registré el 16. El viernes 16. Ya está anotado, ¿eh? Y no solamente eso, es una muestra de tango. Vienen bailarines profesionales muy buenos, entre ellos una pareja de colombianos que estuvo el año pasado en la primera edición del festival, que son excelentes. Bien. Sino que también va a haber Feria del Plato. Entonces la gente va a poder ir y va a poder echarse su cenita ahí con nosotros. Padrísimo. La Feria del Plato... ¿Cómo? O sea, es también comida principalmente relacionada con la comida argentina. Bien. No exclusivamente comida argentina, ya, pero relacionada. Sí. Y la van a tener ahí mismo, en el Centro Cultural. Exacto. Buenísimo. Y después el 24 de noviembre también todos están invitados. Esta es una primicia, es al mediodía, es la primera vez que hacemos una apertura de una exposición
con un mini brunch el sábado 24 de noviembre que ese es el tercer espacio, porque el segundo espacio es la pequeña galería que se llama Espacio Experimental, que es donde van a estar las fotografías. Uh-huh. Sí. Y luego el espacio que se llama Arte Contemporáneo, en el que presentaremos una exposición del artista americano Randy Shull. Bien. Que vive parcialmente en Mérida y que tiene una propuesta muy interesante, que es instalación, pintura e instalación con muebles. Buenísimo. Entonces no quiero dar mucha más información. ¿Se podrá experimentar, tocar tal vez? ¿Sí? No. No. podrán ver, acercarse mucho, por supuesto, pero no es una exposición interactiva. No es como para que te sientes. No es para que me emocione tanto. Yo quiero llevarle guardia de lanzallamas. Nos quedamos con eso, regresamos con conclusiones para cerrar. ¿Qué más podemos encontrar en la cúpula? Ahora volvemos con más que arquitectura. Ya me falta la noche blanca. Exacto, y falta la noche sí, blanca. La noche blanca. Y ahora venimos con eso. Y pues el cierre para que David pues invita a la gente a mí lo que me interesa es que los niños vengan a la exposición, ¿no? Que los jóvenes vengan. El año pasado vino un niño que estaba viendo la exposición y en una fotografía sale así como esperado, ¿no? Ajá. Como así. Como tratando de entender o algo así. Este maestra. Y la una chica que tuvimos aquella comida, ese desayuno que hicieron en el ajo, que era una maestra que traía, ajá, me dice, es que los niños reaccionan a la pintura de una manera completamente fresca, completamente sin tabús. Que no han aprendido tabús o muy pocos, ajá. ¿No? O situaciones. Y no ven las imágenes que tú estás poniendo, ellos ven las imágenes que quieren ver, ¿no? Claro. O sea, tú sacas de una película de la princesita un mensaje. Tu esposa otro, tu hija otro, tu hijo otro, y un chavo de 17 años saca otro, ¿no? Así es. Como la estaba la princesita, ¿no? cada sus cosas, ¿no? Sí. Pero cada quien saca su mensaje. ¿Cuándo van a sacar la película de Hollywood? Con Paris Hilton, como la princesita. Pero cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces, sí. Para mí es muy importante que un chavito de 9 años, como los que yo tenía cuando hice mis primeros pininos en la pintura, que vean y que digan, oye, yo también quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero pintar esto, ¿no? Aunque claro. Sean superhéroes, aunque sea anime electrónico, claro. El futuro de la pintura. Uh-huh. Yo he soñado muchas veces con mis cuadros moviéndose como si fueran películas. Y no son películas, y las texturas, ¿eh? No, son escenas. ¿No? Ajá, sí, pero no son es como un storyboard, no claro. Son televisiones, pero son, lo que yo veo, ¿no? Así es. Lo que yo veo son pinturas moviéndose, así literalmente. Las texturas así están, tiene mucho movimiento el sí. Trabajo, David, sí. Ajá. Bueno, sí. Pues eso te lo da... lo puede ver. Ah, no, ya no va. Ponlo. No, bueno. Eso te lo da lo kinético del blanco contra el oscuro, sí. ¿No? Que hay un movimiento... La proposición del arte pop, ¿no? O sea, del arte vamos pop. Vamos de vuelta. ¿Entras con Brotec? Brotec, sí. Me acuerdo que ya se estrenó, así que ahora no lo tengo. Entramos en 3, 2, 1. Estamos de vuelta con más que arquitectura. Antes de entrar en tema, les platico esta promoción. Imbrotec les regala en la contratación de sus paneles solares un panel gratis. Solo tienen que decir que lo escucharon con nosotros en más que arquitectura. Recuerden, para toda la energía solar, Imbrotec. Buenísimo, man. Y bien, de regreso, Diana, ¿qué podemos esperar para la Noche Blanca en sí, la cúpula? Nos hace falta. Buenísimo, estamos muy felices de nuestra próxima Noche Blanca, que este año es la única, de hecho, no hubo Noche Blanca en el mes de mayo. Ok. Uh-huh. Y bueno, es el 8 de diciembre, de 8 de la noche a 2 de la mañana, como la gente seguramente ya sabe, pues es una noche en la que museos, galerías, espacios públicos ofrecen arte en todas sus formas, como decimos nosotros, claro. Al público. De manera gratuita, y pues en esta Noche Blanca tenemos dos cosas muy especiales. La primera es pues David, que va a dar dos pláticas, una a las 9 de la noche y otra a las 11 de la noche. Va a elegir el 10 pinturas diferentes de esta serie de 39 pinturas que tenemos ahora en la cúpula, Predicciones y Sortilegios. Wow. Y con una proyección en la que la gente va a poder apreciar en la pantalla, pero al mismo tiempo pues después pueden entrar, ver en la galería claro. los verdaderos cuadros, nos va a contar toda esta historia de los personajes y de lo que viene detrás de cada uno, detrás y dentro de cada uno de estos cuadros. Así es. Y la otra cosa que va a suceder ese día es que nuestra artista en residencia, una de nuestras artistas en residencia, Paulina Denti, que está aquí en Mérida, gracias a la ESAI y a la Escuela Superior Europea de la Imagen en el norte de Francia,
Ella está haciendo un trabajo de investigación acerca de cómo sonaría Mérida si la conquista se hubiese dado de una forma diferente, si hubiese más influencia maya que influencia española. Okay. Entonces, está buenísimo. Sí, padrísimo. Va a haber una aplicación o a lo mejor es un podcast que la gente va a poder escuchar desde sus computadoras, desde su radio, desde sus teléfonos. Hacer un pequeño recorrido que empiece en Montejo y que termine en la cúpula, y pues la artista va a estar ahí para también platicar sobre el resultado de esta residencia y sobre esta investigación que hizo. Claro. Desde un punto de vista externo, pero ya llevando 3 meses de inmersión en la cultura yucateca, voy a y decir. En la ciudad sobre todo, ¿no? Buenísimo, pues muchas gracias, ya estaremos pendientes, y toda la info la pueden encontrar en el sitio web de la cúpula, que es lacúpulamérida.org, y aún mejor en la página Facebook de la cúpula, que es Centro Cultural La Cúpula, o facebook.com/lacúpulamérida. Buenísimo. Ahora, David, para cerrar, ¿qué le puedes decir a la gente para invitarla a conocer tu obra, ¿no? Porque hemos platicado sobre complicaciones y situaciones, pero en concreto, algo que los llame. Pues que vayan a ver las imágenes y que hagan sus propias conclusiones y que le pidan a Diana o a quien esté en la galería que quieren regresar y quieren oír al pintor, si quieren que yo les dé mi versión. Fíjense que tenemos la enorme suerte, porque no cualquier artista lo hace. Y de verdad que te lo agradezco, David. Gracias. Es muy generoso de tu parte que David está dispuesto a venir. Si hay que venir todos los días, viene todos los días. Cuando hay alguien que está verdaderamente interesado en su obra y que quiere conocer más a fondo y compartirla, sí, ¿no? O sea, es él es muy accesible. Y aprovechen, porque no va a ser así para siempre. Que después cuando sean ya cuando sea más viejito, ya no voy a No, yo decía cuando ya va a empezar a cobrar por las visitas. Pero por el momento, ni mencionar. Visita guiada. ¿Qué versión quieres? ¿La de 50 centavos o la de 25? No, y siempre la del 100. Entonces sí. es una gran fortuna. De verdad, yo invito a la gente. E igual, pues les recuerdo los horarios de la cúpula. Estamos abiertos de lunes a jueves, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Los viernes de 3 a 7. Y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Sin Bien. Embargo, también, si alguien no puede venir en estos horarios y prefiere venir en la mañana o en la noche, con un correíto agendamos una cita y no hay ningún problema. Buenísimo. Pues ya está. Les agradecemos mucho la visita y su tiempo por venir a platicar. Gracias aquí a ustedes. Al programa. Gracias. Este espacio está abierto para la cúpula. Cuando quieras, Diana. Y muchas gracias, David. Gracias. Felicidades, David. Padrísimo el arte que estás presentando. Gusto. Gracias, Diana. Nos vemos próximo miércoles con más arquitectura de 6 a 7. Saludos. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Gracias. Como siempre, se me pasa rapidísimo. ¿Verdad?